¿Dónde encontrarán todas estas? Cosas ahí fuera. ¿Qué tal te va? Date prisa, Ranger. ¿Tienes alguna novedad, Hagar? Alguien ha extraído los núcleos de fisión de todas las máquinas antiguas. Clegg debe de haberlos usado para suministrar electricidad a su estúpida torre. Necesitamos otra fuente de energía. ¿No decías que tenías buenas noticias? Sí, el artilugio que colocaste funcionó de maravilla. Escucha esto, es del ordenador de Clayton. Estoy harto de ti, Clayton. He sido más que paciente contigo. Te he apoyado incondicionalmente, pero tú no has cumplido tu parte del trato. Empiezo a pensar que Clegg Clayton no es el hombre grandioso que afirma ser. Te doy una última oportunidad de explicarte. Considérate citado. Ve a la planta, Goliath. Allí recibirás más instrucciones. Esa voz, ese acento disimulado de zombie del infierno, es inconfundible. ¿Tenemos las coordenadas? Por favor, dime que las tenemos. Así es. La zona se llama Twin Falls, una guarida de bandidos en poder de los pendencieros. Empiezo a pensar que esos matones de poca monta están conchavados con la autoridad. Eso explicaría su increíble equipo. Sí, esa planta Goliath es una base de la autoridad disimulada con una guarida de bandidos. Seguro que encontramos en ella todos los núcleos de fisión de Feltrita que necesitamos. Me has leído la mente. Seguiré las coordenadas y veré qué puedo averiguar. Buena suerte, Walker. Walker, quería preguntarte una cosa. ¿Conoces los poderes de los nanoteritos? Llevo algunos ases en la manga. ¡Me voy! Cuídate mucho.
Cada hora que pasa bien. Ya puedes volver a excavar. Mensaje para los empleados de Transam. El equipo de rescate 3 desapareció anoche en esa zona. Sí, el equipo al completo. Hemos avistado no uno, sino dos trituradores. Rick, cambio. Pero... vale. Aquí está. Ya estoy en Twin Falls. Buscaré cualquier señal que indique la presencia de la autoridad. De acuerdo, avísame si encuentras algo.
Walker, ¿alguna novedad? No, aún nada. Sigo buscando. Veo una especie de puerta que conduce al interior de la montaña. ¿Puede ser esto? Seguro. Voy a entrar para averiguarlo. Vaya, vaya, el helicóptero de Clegg Clayton.
Veigar, este lugar es... ver para creer. Están construyendo unos monstruos mutantes gigantescos. Tal vez estén preparando más ataques como el de Vaillant. ¿Qué? ¿Seguro? Adelante, Walker. ¿Hola? ¡Joder! ¡Se corta! Bueno, voy a coger el núcleo de fisión y salir por patas de aquí. Este sitio me da escalofríos. Voy a necesitar ese apoyo que me ofreciste de forma tan generosa. Si me das algo, un pequeño extra, te conseguiré lo que necesitas. Ya he tenido suficiente paciencia contigo, Clayton. Si no puedes entregarme Wellspring, tendré que tomarla por la fuerza. Hicimos un trato, Cross. Déjame que te recuerde que podrás entrar en cuanto ocupe el cargo de alcalde. Tu pequeño sueño de ser alcalde. Agradezco tu dedicación, Clayton. Entérate, ese sueño jamás iba a cumplirse. Pero me lo prometiste. Me has mentido. Has mentido a Clegg Clayton. Habría preferido tomar Wellspring por las buenas, pero tendré que hacerlo por las malas. ¡Pero yo soy Clegg Clayton! No le apuntéis a la cara. Quiero conservar su cadáver. ¿Cómo? No, puedo pagaros el doble que él. Podríais haber sido los mutantes más ricos del yermo.
A ver cómo cruzó.
Un núcleo. Decisión de Feltrita. Los láseres parecen peligrosos. Debo cortar la electricidad para llegar. Un núcleo. Decisión de Feltrita. Los láseres parecen peligrosos. Debo cortar la electricidad para llegar. Funciona. Ahora por el otro. Seres neutralizados. Voy a coger el núcleo y me largo. Alcaldesa Heigar, ¿me recibes? No me llegaba tu señal. ¿Qué ha pasado? Bueno, tengo el núcleo de fisión y... Clegg Clayton ha muerto. ¿Lo has matado tú? No. Cross ha dado la orden por videoconferencia. Esos monstruos sin brazos lo han matado a tiros. Pero... Clegg trabajaba para Cross. La palabra clave es trabajaba. Cross no estaba contento con la falta de progreso en Clegg. Quería que abriera las puertas de Wellspring a sus hordas desde su posición de alcalde. Eso explica el intento de asesinato. Sí, eso es. Pero Cross se cansó de esperar. Descubrió que Clegg quería engañarle. Ahora va por tu ciudad, alcaldesa. No si golpeamos primero. Tráeme ese núcleo de fisión y pondremos en marcha el tanque depredador. El proyecto Daga llevará la guerra a las puertas de Cross.
Date prisa, Ranger. Hagar, tengo el núcleo de fisión de Feltrita. Entonces por fin podemos poner en marcha el depredador. Buenas noticias, Walker. El tanque depredador funciona. Ágil, letal, qué hermosura. Solo nos falta el último ingrediente. Encuentra al doctor Anton Kavasir. Él tiene el componente necesario para poner en marcha Daga. Allá voy. Walker, quería preguntarte una cosa. ¿Conoces los poderes de los nanoteritos? Llevo algunos ases en la manga. Ya me lo figuraba, e imagino que querrás más. Pues resulta que ha llegado a mis manos un mensaje de un mercenario que trabaja para Clegg Clayton, llamado Chrome. Clayton, me ha tocado la lotería. Tengo un arca enterita e intacta aquí mismo. El problema es que esos capullos de los ocultos se han cargado a la mitad de mi equipo. Vas a tener que doblarme la paga si no quieres que le lleve la información a alguien más generoso. Cuando... terminemos el proyecto Daga, podremos atacar a la autoridad, y esta vez de manera definitiva. Cuando terminemos el proyecto Daga, podremos...